Y esa cuestión de generar estos espacios interdisciplinarios, ¿con qué puede tener que ver? ¿Cómo lo ven ustedes, Yo digamos? creo que tiene que ver con las nuevas formas de pensamiento de las generaciones más nuevas, que son mucho más abiertas, receptivas, aparte que vienen ya con un manejo de la información a través del acceso a la información, tienen otro seteo, entonces es como hay mucha más apertura en ese sentido. Y se contrapone, hay un contraste muy fuerte con lo que son quizás algunas generaciones mucho más viejas, en donde quizás antes nosotros que tocamos rock era un poquito más difícil porque el mercado estaba bastante saturado de folclore y había como una especie de dinamismo, hermetismo sería, no dinamismo, y ahora está mucho más aunado, ¿no? Se convive, digamos, entre muchos géneros y se la pasa muy Sí, eso bien, es se verdad. crece. Ahora como que hay más convivencia entre el folclore, o el folclorista acepta ciertas cosas, el folclorista ortodoxo, ¿sí? Claro, Acepta otras cosas, digamos, otros géneros, y que se hagan tipos de fusiones musicales, ¿viste? Buenísimo. hemos llegado a organizar peñas en las cuales toca abrir una banda de rock, después tocaban banda de folclore y entre banda y banda ponía música electrónica en el disc jockey. Y cuando yo planteaba hacer eso me decían, pero qué, ¿cómo electrónica en medio? ¿Cómo lo Vas a hacemos? ver que la gente se va a Técnica. copar. Y en medio de las bandas la gente bailaba, era una fiesta. La comunión esa que hay hoy, no la había antes, esa apertura en las nuevas generaciones, brindo por eso. ¿Cómo se llevan ustedes? Si bien ya me adelantó un poco la respuesta, ¿cómo se llevan, digamos, en el plano de la organización, y la gestión de este espacio con gente que por ahí no tiene que ver necesariamente con ustedes, con una cosa de género, vamos a decir? Bien, siempre tratando de colaborar. Por ahí no todos somos perfectos, tenemos errores o nos equivocamos, sobre todo cuando estamos haciendo. Entonces tratar de ir ayudando también a la gente que organiza. Claro, se va aprendiendo de todo, pero generalmente yo creo que no todos se forman un colectivo con toda la gente, digamos, que hace todos sus eventos bien, pacífico, Claro. y no hay ningún problema. Personalmente yo pienso así, pero como dice Lisandro también, mediante eso se va aprendiendo de todo. Si sale bien, puede salir bien, como puedes animar un evento y todo Claro. bien. La próxima ya sabemos cómo viene, hermano. Sí, por ahí surgía esta cosa antes de, bueno, que por ahí resultaba imposible juntar, no sé, una banda de punk con una banda de heavy, qué sé Claro, yo, y que no. ahora, no sé, No, yo la viví así, Claro, aquel por ahí enfrentamiento lo de público. mal contra todo Claro, mal, pero era todo mal, así, en serio. sí. Entraba ahí un antro así, legendario de la Aguirre y tanto. Claro. Y bueno, vos, ¿cómo sigue después todo con la oscuridad? Pero sí, como Claro. dices, había mucho Sí, sí, enfrentamiento sí. antes e intolerancia, sí, entre todos, pero ahora como eso ya no, gracias a Dios, no existe.